qué no puede ser como los demás, eh? Date un tiro en la cabeza. Es malo, pagamando. Date una sobredosis de tachas. ¿Te quieres colgar? Los emos ya pasaron de moda, eh. Colgarse es tan retro. Y ni creas que yo te iba a bajar de ahí, eh. Guáchala. Te aconsejaría que te aventaras al metro. Pero la pobre gente no tiene la culpa de que tu vida sea tan patética. Además, se preguntará que cómo llegué hasta aquí. La verdad es que ni yo mismo lo sé. Todo comenzó un día en la escuela, cuando me avisaron que mi compañera Angélica se acababa de morir. La verdad, yo no le echaría mucho de menos. Era de esas chavas raramente oscuras, de esas que parece que nunca les da el sol. Y si quieres saber cómo llegaste aquí, solo falta que recapitulemos algunos sucesos en mi vida. Después de un día fatal en la escuela, de tres vaquitos, dos calzones chinos y que me escondieran la mochila, decidí llegar a casa, conectarme al internet y platicar con una amiga de Colombia. Y entonces la familia se hizo presente. ¡Lucio! ¡Estás en casa! ¡Sí, papá! ¡Estás en la computadora! ¡Sí, papá! ¡Estás viendo pornografía! ¡No, papá! ¡Maricón! ¿Mira lo que me refirieron? Que en la escuela todos me traen de bajada y en mi casa también. Así que, buscando la solución rápida en www.suicidiochacalosos.com, decidí comer veneno para ratas. Así que, preparándome un espagueti al asador, sin siquiera dar mi primer bocado, apareció ella. ¡Mayor la fregada! ¡Nunca aprenderé por no ser callada! Ahora sí la hizo buena, y de seguro me van a mandar a ayudar a alguien. Si yo nunca ayudo a Maiden, de seguro me van a mandar a ayudar a un gordo. Maricón, cuatro ojos, que es una playerita toda ñaña de algún videojuego, y que todo vale la alergia. Hay que usar estos aparatitos para el asma. ¡Ay, no te cómo me estresan esas cosas, eh! La última vez que yo ayudé a un animalito, lo terminé pensando en una carrera de coches. Bueno, pero de todas maneras se tiene que enterar. A ver, ¿quién es mi protegido? ¡Angélica! ¡Pensé que estaba muerta! A ver, mírame. Dejo que tenemos tiempo los dos, ¿sale? Sí, me morí el fin de semana, obvio. Pero ni siquiera me dejaron entrar al cielo. ¡Que me mandan derechito al infierno! ¿Y cómo estaba tan mal, eh? Mucha comida, mucha bebida. Ya hasta la había ganado en el póker a la mayoría. Y cuando me presentaron al diablo, al mismísimo Satanás, me preguntó la razón del por qué estaba yo ahí. Y se me ocurrió contestarle: ¡bájate de mi trono, pedra! Y de castigo me mandó al limbo. Pero pues como hay nada más pensar 24 horas, que me da de dos opciones. ¿Eh? La primera, pagar como fantasma una eternidad, o la otra, ayudar a alguien a salir de su miseria. ¿Ya ves, sabido que el que tenía que ayudar era tú? Eso de pagar por la eternidad no sonaba tan mal. ¡Pero yo no necesito ayuda! ¡Ay, claro que sí! Hasta me dieron tu ficha técnica. Mira, dice: chico sexy cubano, no menos de 20 centímetros. Placer a cada instante. ¡Ne, esto es un amigo, me equivoqué! A ver, aquí está la tuya. Joven, estudiado, fastidiado y molestado por sus compañeros, amigos y maestros. Nunca besado y además virgen. ¡Cuánto lo lamento! Pero eso sí te puedo ayudar. ¿Pero virgen? ¡Ay! Ya sé que de eso pides su limosna, manita veloz. ¿A lo que le quiero? Ay, que puedo ayudarte a que salgas de tu miseria. ¿En verdad? ¿Me convertirás en todo un galanazo? ¿O en un rockstar? ¿O en un casanova? ¿O ya de perdida en un cantante de pop de pésima calidad, pero que el internet me haga famoso? Mira cómo ha sido y el tono. ¡Baby! 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 ¡No! ¡Ah, no! ¡No manches, eh! ¡Ay, no manches! Yo no soy tu padrino mágico. Yo solamente vine aquí para ayudarte a que sigas por el camino del éxito. Porque el primer paso a la grandeza se da con valor. ¡Guau! ¡Qué profundo! ¡Simón! ¡Estaba escrito en una lata de chelas! Bueno, frega, el consejo que te doy para que todos tus problemas desaparezcan es... ¡suicídate! ¿Qué? ¡Sí! Así de sencillo, tus problemas desaparecen y yo me puedo ir a mi nubacita a descansar. ¡Ese es el peor consejo que he escuchado en mi vida! Además, si venías eso, no era necesario. Yo iba a comer veneno para ratas. Pero si lo hacías antes de que yo te encontrara, no iba a funcionar. Así que, claro, ya puedes proceder, pero te conviene algo más efectivo. Si no, cuando te encuentren, nada más te van a lavar el estómago y ya. Bueno, también, ¿quién se va a animar a lavar todo ese tanquesote? Sigue le va bien. Oye, ¿y si no me suicido? ¡No me atreves! ¿Me tendría que quedar contigo aquí?
usando pantalones entubados y vendiendo medias. Sí, medias horas de placer en el último vagón del metro. ¿Ya viste cuál es mi problema? ¡Se moca! No sabes cómo decir las discrepes que les caí. ¡Que no! ¡Hazte cuenta que yo soy tu jefa! Aunque ya seremos alcahueta, ¿eh? Imagina una rueda con la cual le declararías tu contraria a tu jefa. ¿Pero lo que estás haciendo? ¡Ándale! Si quieres salir de tu closet lleno de arcoiris, unicornios y potería, ¡que cantes! ¡Mamá! ¡Just kill me! ¡Ay, no manches, carnal! ¡No, no manches, eh! Mamá apenas entiende el español y ya no andas cantando hasta en inglés. No manches. Ya de ser de esas viejas que no se despega de la telenovela de las 8. Esa ya con Sara Gadiota. Cuando el pobre amante van a llegar a ser una guajolota de la esquina. Mira, lo que te estoy diciendo es que no soy gay. Ok, no eras gay. Solo tu codita te traiciona. ¿Que no? O como quieras que te diga, chico diverso, manita chico caída, diverso. Puta reír, otra izquierdazo. ¡Que no! En primera, no soy gay. El primer paso es la negación. Que soy heterosexual y deja de estar proyectada. A mí no me andes llamando proyectada, ¿eh? No abuses de tu confianza. Mira, si te acuerdas cómo me trataban todos en la escuela, ¿sabes cuál es mi problema? Ah, no. La neta es que eres así como que bien X. Si no fue porque un día me hiciste reír de harto con tu cabecita toda llena de chocolate, me creo que ni me acordaría de ti. ¿No te acuerdas? Todos me traían de bajada, hasta los maestros. ¡Ay, Simón, carnal! Ya me acuerdo. Cuando los reporteros fueron a hacer su reportaje de escuela. Pues, ¿cómo no me voy a acordar? Si tú eras el protagonista de los videos en el celular, si se veía bien. Tan amables los chicos que ya cuentan con más de 12 ejemplares en mi celular. Lo más curioso es que el protagonista de los videos es el mismo. En este primer video se muestra cómo le hacen el llamado calzón chino. En este otro le hacen la fama entre todos sus compañeros. Y en este otro le hacen la tradicional mordida de burro. Y en este otro. Que tiene problemas. Pues con eso terminamos las noticias de hoy. ¡Chalas! ¿Cómo no serán esos videos? Mejor siempre con como de prueba los veía y sonreía. Bueno, pues eso es lo de menos. Me voy contigo a la escuela. Así veré lo que está mal y me podré deshacer de ti. ¿Eh? Digo, entre más rápido mejor para los dos, ¿no? Oye, ¿no crees que se saquen de onda? Apenas ayer nos avisaron que te moriste. Ay, me voy a contar entre todos. Y se van a dar cuenta que estoy ahí. Bueno, pues ya vamos, ya es bien tarde, ya nos dio tiempo de desayunar. Ya son las 7 de la mañana. ¿Tan pronto? Pensé que era por la noche, con eso que tu jefa dijo que te iba a ir a cambiar. ¿A poco tu mamá trabaja de noche? Sí, pero en un hospital, no es más. Saliendo de ver esos babosos escuincles, ¿a dónde le caemos? A donde tú quieras, papi, porque esto ya urge. Estoy que se me cuecen las habas, nada más porque querrá ganar, si no, ahorita mismo se acaba todo. Pues si quieres, ya. Pues si quieres, le habla al conserje, que nos abre el laboratorio y ahí le damos duro. Tú le pones tareas en tu grupo y yo los en mío y saliendo nos hicimos un rapidín. Pues sí, pero ya ves que los mocos esos son bien canijos. No son inteligentes para las materias, pero ¿qué tal para andar de babosos donde no los llaman? Y luego, que cualquier mogroso ya te...
gusta que te graben. Eres una perversita. Sí, pero mejor nos aguantamos y saliendo vamos a cuatro letras. Al cine otra vez. Pero creí que ahí ya no te gustaba, que porque la última vez casi nos cachan. No seas pendejo. Digo, hay cuatro letras. El que nos gustó mucho la última vez. Ese que tiene tubo y toda la cosa. Y si no es mucha indiscreción, ¿qué materia vas a dar en este momento? Español, papi. Ya estás, mi reina. Vaya, se da su clase. Y saliendo nos vamos al cinco letras. ¿Y cuál es ese? El mismo, el de tubo y toda la cosa. Nada más que esto ya viene con corrección ortográfica. Pues hacemos lo siguiente. Le ponemos trabajo a los mocos esos para que se entretengan unos 10 minutos.
huele a popó. Ay, Carla, no manches. Eso es tan gay. Pero podría funcionar. ¿Una vez más? ¡Dime, nena! ¿Qué quieres? Decirte que... ¿Qué? ¡Llámate! Yo también que hablarte. O cantas, escribes, o te mando derechito a la zona de trancazos. A ver, ¿qué es lo que te harta? ¿Qué? ¡Ay, con una fregada, qué! Que hace mucho que no le cambiamos de canción. ¿Qué quieres? ¿Ahora una cumbia o un reggaetón? ¡Sorpréndeme! ¡Cuánto te amo, más perdido! ¡Con el alma, mi guionet! ¡En las pinas de rosa! ¡En mi alma está llorando! ¡Chale! Esto va a ser parte de lo que imaginaba, ¿eh, Nata? ¡Por cierto, Maranito! ¿Qué me puso tu mamá para desayunar? ¿Sí me puso las tortas? Buena parte de anoche, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡A huevo! ¡Sus galletas, su lechita y a dormir! ¡Chao!
clase. Ay, pero mira, Lucia, tampoco te puedes poner muy exigente, que digamos, ¿eh? Además, yo te voy a preparar el campo, tú nomás llegas y te la choreas. ¿Cómo choreas? Solamente sigas tus tres consejos. Uno. Se un caballero con el... Caballero. Dos. No le digas que te gustan los cómics. Pero me encanta. Que no te gusta, ¿ah? Y tres, no le vayas a decir que eres comunista. Esta vieja, si es capaz de quemarte leña verde. Aguántame. Oye, amiguita. Criaturita del señor. A mí me han dicho que a ti te gustan todas las cosas religiosas. Fíjate. Tengo un mega chisme acerca de Lucio. Dice que se la parece un ángel. Yo sé que está medio loquito, pero tal vez si tú hablas con él, puede salvar su inútil alma. Además, sí que le gusta. ¡Órale, vas! ¡Ay, no hay tiempo! Yo te lo traigo, ¿eh? Vas, Lucio, dijo que sí. Bueno, pues creo que ya se conoce. Ahí te lo dejo para que le cuentes tu experiencia religiosa. Entiendo que viste a un ángel. Hey, bueno, yo... No me mientas, porque sabes, las mentiras hacen llorar al niño Jesús. Además, el nombre de nuestro Señor Jesucristo no se puede ver manchado por calumnias y mentiras. Y digo, he visto cómo me mira a ti. ¡Oh! ¿Me permites un poco de privacidad? Tengo un alma que salvar. ¡Simón! ¡Ay, lo dejo! ¡Par de tortaditos! He visto cómo me miran. Y sé que soy carne de deseo y la lujuria para ti. Pero debemos de controlar nuestros instintos porque estamos en un lugar casi tan puro como la iglesia. Sé que te gustaría llevarme uno de esos antos de perdición y mala muerte, bailar esas danzas prohibidas, sedientos de lujuria, de la placentera satisfacción carnal. ¿Y ahora qué hago? ¡Carnal! Pues en estas circunstancias solo te queda dejarte creer y ya iba hasta acá, no te hagas güey. Cuando te veía tan serio, sabía que muy en el fondo existía bestia, que algunos hombres desesperados y vírgenes sacan de su mente para volverse todos unos asesinos en serie a la larga amor. Yo la veo en tus ojos, yo, solo yo, con el amor y bondad de nuestro Señor Jesucristo, te leo tus sucios pensamientos. ¿En serio? Sí, y solo tengo que decir una cosa a todas las salvajadas que se te ponen en la soledad de tu cuarto. Tengo que decirte que me veas como un objeto sexual, me ponen en una posición única. Y solo tengo que confesarte que... No, de verita, yo no te quería faltar al respeto, ya me voy. No pasa nada. Confesarte que estoy de acuerdo. ¿Eh? Los dos vivimos una doble vida. Tú con tu cara de pendejito de escuela. Hijo de santudona. Pero anda, ya bésame, hazme tuya. Llévame al peleo. ¡Oh! Hagámoslo bajo el pico de la profesora. Quiero tu fuego y tu furia en todo mi ser. Tienes que ver el lado positivo. No solamente vas a tu primer beso, también te va a quitar los fondos. ¡Órale, siéntate! ¡Pero yo no quiero esto! A mí se me hace que se te hace agua la canoa. ¡Qué no! Pues entonces sigue, sí, tiene paciencia. Vamos, vamos, campeón. ¿Quieres que yo que te fuma mucho que veía en tus ojos? Era la muestra de que los rumores que eres homosexual son falsos. Sí, no es cierto. Pero anda, ya bésame. ¿O quieres pasar a lo bueno? Anda, saca tu celular y hagamos nuestro propio video escándalo. Que en el internet nos llamaremos colados, colegiados, cachondos, volumen 132. ¿Qué hizo nosotros 131? Tú sabes que a las mujeres de Dios no nos gusta perder el tiempo. Pero anda, que la hora de la misa ya terminó y el salmo que toca picar es el de amarnos los unos a los otros. Y no creas que no sé que tu amiga nos está viendo, pero anda, invítala, que esto podría ser. ¿Y si mejor nos conocemos otro poquito? Mejor de lo que te estoy proponiendo conocerme, pero anda, ya ves a mí. ¿Es que...? ¿Qué no eres cabrón? ¿Qué? ¿Que tu mamá no te enseñó ese dombrecito? Bueno, sí, es que... Para mí que te...
vemos una película y luego vamos a comer. ¡Carajo! Me puse mi encaje, no fui para nada. Para mí que tú eres un... ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué te dijo ese pinche pitufo? Me dijo que se iba porque... ¿No se iba que porque qué? Me dijo que se iba porque no le gustaba... ¿Que se iba que porque no le gustaba qué? Me dijo que se iba porque no le gustaba... ¡Que se iba que porque... ¡Me dijo que se iba porque no le gustaba! ¡Perder el tiempo con puto! ¡Puto! ¡Pero que me saco que la saturnura de la escuela me diga puto! Pues así van a pensar que soy gay. Ya me puedo arreglar a quien quiera de aquí con tan solo levantar una sarjeta. Órale, al primer famoso que pase por aquí te lo ligas. Vaya, y el que pierda paga las micheladas a la salida. De hecho, déjate. Órale. No se vale, ahí viene el primer famoso y es el profe, ese se liga a todas. De modos, ya perdiste el trato hecho. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachitos. Como siempre, muy concurrido el salón de clases. Ni modo, mi buen Lucio, te tocó ir por las tortas. Mientras yo me quedo con tu compañera para unas clases extracurriculares. Vale, dale. Julia, para Isabel de la Luz, si tan solo me dejaras explicarte,
Sabrás que el único nombre que llevo tatuado en mi corazón es el tuyo, Julia, María Isabel de la Luz. Lo siento, Alberto Julio Enrique Ricardo. El mal ya está hecho. Tú fuiste en mi vida solo unos pies. Pero Dios como testigo sabe que quería tener un hijo con el nombre poético de su padre para que al llevarlo a la escuela pudiera decirle: cuídate mucho y pórtate bien, mi pequeño Alberto Polo Enrique Ricardo. Pero todo eso se derrumbó porque te tenía que encontrar en los brazos de esta escuincla tonta. ¿O no, ya no? Digo, no es personal. Julia, María Isabel de la Luz, si tan solo me dejaras explicarte, sabes que esa esperanza de estar juntos es mutua. Tendremos un hijo llamado como su padre, Alberto Julio Enrique Ricardo, y una niña con pieles y ojos de color, con el nombre poético de su madre, Julia María Isabel de la Luz, y un perrito llamado Chispita. ¡Ay, un perrito! Lo siento, Alberto Julio Enrique Ricardo, pero todo eso se derrumbó porque tú no te puedes mantener al margen de tus pusilánimes estudiantes. ¡Basta, Julia, María Isabel de la Luz! Si después de lo que tengo que decirte te quieres ir, yo no te detendré. Pero si lo que te digo no te convence, dejaré de llamarme Alberto Julio Enrique Ricardo Espinosa de los Montero Sánchez, porque tengo madre. Lo que pasa es que esta trepadora trató de seducirme y por más que quise, no pude quitármelo de encima. Y por más que fui franco y sincero con ella, no pude quitármelo de frente. Pero quiero que sepas que tenías como testigo la mujer que siempre he amado y amaré. Eres tú, Julia María Isabel de la Luz. Ahora sí es personal. ¿Te crees muy sabrosa, no es, Quincla? Más o menos, tampoco quiero pegar la cosa. Pues solo tengo que decirte una cosa. A mí no me gustan las intrusas y no te puedo reprobar en mi materia. Y solo tengo que decirte que no sé cómo entraste, no sé cómo fue, no sé qué le diste. Nena, se llegó, dime, echa la culpa. Lo que es mío, que te quede claro. Si no es por las buenas, pues será madrazos. ¡Chale! Como que el aire de aquí de Guautitlán no ha detonado algo, pero bien pegadizo, porque no, no, no. ¿Ahora sí me entiendes? ¿Te das cuenta? Te encuentras bien con las mujeres y te tachan de maricón. Ah, yo ya voy por el veneno para rat. Ay, como que esto te apoyamos, estás desesperando, ya me tengo ganas de darme. Espérate. Eso de tronar los dedos nomás lo hago yo para Ramón, ¿sí? Uy, qué delicado. Solamente yo puedo tronar los deditos porque soy el protagónico de la obra de teatro. Ay, ya no seas payaso, vámonos, tienes que ir a hablar con tus jefes. ¿Con mis papás? Sí, con mis papás. Tengo que hablar contigo. Te escucho atentamente 15 minutos. Es que estoy haciendo la comida. Ya ves cómo se pone tu padre. Sí. ¡Ira, jefa! ¡Mira, madre! Tengo que hablar de algo muy importante contigo. ¡Dios, no! ¡Mi santo niño y mi santa virgen! ¿Qué te pasa, mami? Me duele el brazo. ¿Cuántas veces hemos hablado que el de los paros cardíacos es el otro? Ah, es que este también me duele. Sabía que esto iba a pasar por cómo te comportabas, por cómo llegabas de la escuela. Tu padre se va a poner como loco. Mira, yo creo que lo mejor es que vayan a hablar a la escuela. No, jamás deben de enterarse de lo que has hecho. Nos mudaremos de ciudad. Y si tu padre no te apoya, yo me iré contigo. ¿En serio? Sí, que no haría una como madre por sus hijos. Con todo y que eres homosexual, ¿qué? Eres mi hijo y te respaldo. No, es que... ¡Para, Marco! ¡No creo tan alto! ¡A mí me gustan los hombres! ¡No! ¡Que a mí no me gustan las mujeres! ¡No! ¡Que a mí me gustan las mujeres! Ah, bueno, menos mal. ¿Cómo fuiste tan estúpido para embarazar a alguien? ¡No, yo! ¡Ya! ¡Soy virgen! ¡Casto! Ah, bueno, menos mal. Bueno, me dio gusto que platicáramos, ¿eh? Al ratito.
ratito nos vemos. Chale, eso sí que fue lo tan raro. Pero ya no importa. Tú ya tenemos otra opción y es ir a hablar con tu jefe. ¿Qué? ¿Estás loca con mi papá? Si mi papá se entera que me pegan en la escuela y no me defiendo, me va a ir mucho peor. ¡Pinche no me exagerado! ¡Tan siquiera impártalo! ¡Lucio! Ven para acá que quiero hablar contigo. ¿Ves? Ya hasta se animó el primero, te estoy diciendo. A ver, hijo de mi corazón, estaba yo muy tranquilo en la oficina cuando escuché un murmullo de los empleados. Se estaba viendo algo que estaba en el Facebook. Así que les dije que era tan gracioso. Y que lo que contemplaron mis príncipes pupilas me dejó agradado. Como quien dice, casi me cago para adentro. Era mi hijo, en traje de baile de vieja. ¿Me podías decir que haces en la red vestido de vieja? ¡Yo no! ¡No me mientas! Si con razón nunca sales con mujeres. ¿Qué se me hace que mi hijo es de esos jotos que se besan en el último vagón del metro? ¡Claro que no! ¡No me mientas! Si ya te imprimí tu foto a tamaño poste. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Y la voy a poner ahí como recordatorio. Ahí, donde ve tu diploma. Pues sin efecto, tu foto de bodas. Pero lo más que llegaré a obtener es tu certificado de sociedades en convivencia. Yo alárgate a tu cuarto que no te quiero ver. Ya, no me digas nada, ya como lo mira. Híjole, pues tenemos que ver el lado positivo, ¿no? Todavía nos queda la última opción. Sí, voy por el veneno para ratas. Ay, pinche, exagerado, no manches. Vámonos a un centro de ayuda, pero rápido. Vámonos a Bullímicos, Anónimos. ¿Qué eso me hiciste? Ay, ya sí, muévete. Ay, ya. Sean todos bienvenidos a este grupo de optimismo. No más maltrato a nuestras personas. ¿Por qué no comenzamos presentándonos? Mayo Cuero, ¿qué tal? ¡Soy alcohólica! ¡Hola, Angélica! ¿Qué va a ser? Soy Angélica y soy alcohólica. La neta me di cuenta que caí en el terrazo. Porque ya ves que hice una tocada aquí santita. Ayer no estaba bailando así bien sabroso. Y que confundo un mijitorio con un barril de chela. Ya me perdón, compañera, pero esto es un grupo para víctimas de bullying. Ah, Simón, entonces yo era el último. Sí, ¿por qué no se presenta el siguiente? Hola, mi nombre es Lucía. ¡Hola, Lucía! Yo sufro de bullying. Cada mañana me tengo que esconder para que mis compañeros no me quiten mi dinero. Una vez me pusieron un letrero en la espalda que decía: si crees que soy lesbiana, tócame la galluela. ¡Eso nunca vaya, mi casa! No te preocupes, compañera, ¿qué parece? Estamos aquí. Ahora que se presente el último. Hola, yo soy Lucio. ¡Hola, Lucio! Yo he tenido que soportar cosas inimaginables. Hasta pensé suicidarme. Eso, ni pensarlo. Le he dicho una frase que se quedará de tarea. El que aplica maltrato al otro es porque también es víctima de esto. Son 800 pesos que se los pueden dejar a mi asistente a la salida. Simón, aguanta, me voy a pagar. Bueno, y así fue como llegué hasta aquí. Solo a un baboso se le ocurre pagar 10 sesiones. ¡Al pollito pido! ¡Ay, no manches, Lucio! ¡Nada, no manches! ¡Ya te dije que esa cuerda no te aguanta! ¡Necesitas una grúa! ¡Una grúa! ¡Ya apretate! ¡Anda, no llores! ¡No llores! ¡Te he llevado un mes aquí y no has hecho nada! ¿Qué es que no quiero hablar conmigo?
acampar. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no manches! ¡Yo ya me quiero ir! A ver, explícame. En serio, explícame. ¿Para qué me quieres aquí noche y día? Dime, ¿para qué? Y nada más me importante. Y no me pongas esa cara de babosa. Ya. Recuerda, cuando te hagan bullying, vas a tener de dos opciones. No seas goloso. Por segunda ocasión, somos la agrupación de teatro Ángeles Extremos.